Hoy os comparto mi cena de Nochebuena. Buenos días, guapis. Bueno, pues mirad, yo empecé el día antes haciendo estos ricos vasitos de postres. Postres hice tres vasos distintos, estos que son un flan de queso, aquí tenéis un mousse de limón y por último un flan de chocolate. Así que nada, estos los hice el miércoles por la noche, el miércoles 23 de diciembre. Los tres necesitan nevera para cuajar, así que perfecto. También esa noche lo que hice fue sacar del congelador el marisco que tenía preparado para esta fecha. Mirad, los langostinos que los tenía congelados, los pechos, el whey que igualmente lo había comprado congelado y las coquinas que también estaban congeladas. Así que nada, esto la noche de antes lo saco todo del congelador y lo dejo preparado para el jueves 24. El marisco está ya todo cocido, así que este paso era de lo más fácil, solo había que sacarlo. Y las coquinas en un poquito de agua con sal para que echen tierra para luego cocinarlas. Mirad, el jueves por la mañana a primera hora, lo primero que hice fue preparar la mesa. La mesa, como me hace darme tantos paseos, prefiero hacerlo a primera hora fresquita. Luego otra manía que tengo es preparar a primera hora también la bandeja de los turrones. Y con esto todo el tema de dulces lo dejo solucionado. Nos pasó un año que lo dejamos sin preparar para después de la cena y se nos olvidó sacarlo y nos quedamos con todos los turrones ahí. Así que desde aquella siempre sacamos lo primero. Así cuando llegan, si quieren, pueden ir picoteando algo. Mirad, tengo aquí el suchar para la mejor familia. Y aquí tengo los turrones típicos, el duro, el blando, mucho bombón, canutillos de chocolate, conguitos, mazapanes, polvorones. Bueno, pues así de colorida quedó la mesa con toda esta golosería. Yo la verdad que no he tomado nada este año. Pero bueno, tampoco me ha gustado nunca mucho estos dulces típicos de Navidad, con lo cual no me han dado ninguna envidia. Me he mantenido a rajatabla y no he pecado ni un poquito. Pero una vez al año no hace daño, así que si hubiera pecado tampoco me lo iba a echar en cara porque no pasa nada. La dieta se recupera después. Pero bueno, que mi cuerpo ya no me pide azúcar y lo agradezco. Y nada, fijaros que ha quedado preciosa la mesa. Y ya, después de comer el día 24, me pongo al lío. Y me pongo al lío, empiezo por hacer las cremas. La primera que hago es la de marisco porque me la hago al fuego y después me hago la de cardos en la Thermomix. La receta os la compartiré próximamente, pero ya sabéis que en el blog tenéis paso a paso escrito todas las recetas de todos estos platos que yo he hecho para mi menú de Navidad número 1, que ha sido el de Nochebuena. También tenéis el menú de Navidad número 2, que es muy similar y es lo que he usado para Navidad. Os los he subido por si queréis para la noche de fin de año o para año nuevo o para cualquier momento, cualquier ocasión especial, que además fuera de fecha también es más económico. Y mirad, estas cremitas las he puesto igual que los postres, en unos vasitos pequeños para que cada comensal tenga uno de cada. Continuamos. Continuando con la preparación, tengo los aperitivos. Y aperitivos he hecho varios canapés, contando dos por comensal de cada clase. Hecho de queso de cabra con mermelada de frutos rojos, paté de pato con huevo hilado, paté a la pimienta, unas bolitas de queso Filadelfia espectaculares y unos rollitos de salmón que han estado también divinos. Así que nada, ya os digo que este es el siguiente paso que me preparo
que son estos fantásticos canapés. Mirad, aquí le estoy echando la mermelada de frutos rojos, que como veis por el cazo es casera. La he hecho yo también en unos minutitos antes. Y también de estos compartiré la receta con el paso a paso para que veáis cómo los he preparado. Los canapés es algo que para un picoteo justo antes de empezar apetece muchísimo, por lo menos a nosotros. Van haciendo boca y si no te pasas en la cantidad, pues no te llenan. Mirad, aquí ya estoy con los últimos, que son los rollitos de salmón, que los he rellenado de aguacate, tomate y no me acuerdo ahora mismo qué más, pero algo más le puse. Los he metido unos minutos en el congelador para que adquieran consistencia y los he cortado en porciones individuales. Han desaparecido, o sea, he de decir que han sido todo un éxito. En general estoy muy contenta con el menú porque nos ha gustado muchísimo. No ha sobrado prácticamente comida, somos de buen tripeo. Y eso es buena señal. Es que estaba todo bueno, porque cuando algo no te sale muy apetecible, al final siempre sobra. Las bandejitas de los canapés, como la mesa es alargada, pues pongo por cada dos comensales una bandejita con el número de canapés que le corresponde y luego ya, pues bueno, que se repartan entre ellos. Mirad las bolitas de queso ahí también, qué pintaca tienen. Y veis, pues para dos comensales, dos de cada. Ahí voy poniendo en esas bandejitas. Yo tengo las bandejitas así alargadas porque mi mesa es grande pero estrecha. Con lo cual en el centro nunca puedo poner mucha cosa. Menos mal que tiene, pues eso, que al ser larga alrededor sí que puedo poner platos. Porque si no, es un horror. No sé cómo la habéis pasado vosotras, guapis, pero espero que vuestra cena y vuestra comida y vuestra reunión familiar, por muy mini que haya sido todo un éxito, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Aquí os dejo con unas imágenes de mi mesa. Y este es un vídeo muy cortito, pero me apetecía compartir con vosotras el resultado. Mirad el cordero también lechal, qué pintaza que tiene. Guapis, felices fiestas y lo dicho, espero que haya sido fantástico. Dejármelo por aquí abajito en comentarios. Chao, chao.